Jenny, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo así que nada? Yo te conozco, yo sé que te pasa algo. ¿Qué te pasa? Me siento una idiota porque tú nunca me pones atención. Me quiero olvidar de todo esto. Estoy harta de todo esto. Soy una estúpida. Te voy a descoronar de mi cabeza. Chao. ¿Qué? Manu. Jenny, hasta que mata y come el muerto. ¿Qué le hiciste? Nada, Pablito. Creo que justamente eso, que no hice nada. Yo no sabía, es que ella nunca me había hecho nada. Entiendo, pero tenés que admitir que usted la dejó en la friendzone. Pues obvio que la dejé en la friendzone, pero es que nos conocemos desde que somos niños. Y es que, ¿sabe lo que yo no entiendo? Ella, ¿por qué nunca me dijo nada? Pero es que hay cosas que ni siquiera necesitan explicación, solo pasan y ya. Pues sí, pero ¿qué hago si yo no me di cuenta? No me di cuenta. ¿Cómo así que qué hago? ¿Qué va a hacer? ¿Ahora que la vieja ya se destapó? ¿La voy a dejar ir tan fácil? Pues la vieja es linda, ¿no? ¿Por eso? Véala, aguanta. Mi parcero. No, espérenme. Hágale, espérenme. Todo bien. Jenny. Se te cayó esto. Gracias. No entiendo por qué me demoré tanto tiempo en darme cuenta. Ni me acuerdas. Más bien, porque no celebramos esos 3 meses de novios. Te amo. Yo siento lo mismo y, ¿sabes? Creo que siempre lo supe, pero no quería darme cuenta. Y entonces, esta noche, ¿qué? Yo quiero ser muy honesto contigo y la verdad, no quiero que esperes mucho de mí. Yo nunca he estado con nadie. Yo tampoco. Será nuestra primera vez. ¿En serio? Sí. Parce, pues ya tenemos clase. Yo, la verdad, ya me tengo que ir. Parce, todo bien, vaya, yo no, me voy a quedar aquí esperándola. Sí, todo bien, después nos vemos. Sí, bre, gracias, vale. Todo bien. Todo bien. Amor, ¿qué pasó? Mi mamá se dio cuenta que pasamos la noche juntos. ¿Qué pasa? Es normal, somos novios, ya estamos grandes. Me dijo que era una cualquiera y que no quiere que te vuelva a ver más. No, pero ¿qué le pasa a tu mamá? Es normal que los novios hagan el amor, ¿no? Ella no piensa así. Me quitó el celular y ahora me va a traer y a llevar todos los días. Yo no lo voy a permitir, no te preocupes. La clase con ese man como que nunca me ha convencido del todo. Siento que, ¡Jenny! Que no están. ¡Jenny! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Le dije que se separara de este tipo. Se viene ya. Ya conmigo. Y usted, aléjese de mi hija. Usted me la perjudicó. Señora, pero yo a ella no le he hecho nada, yo no le he obligado a nada, yo no... ¡No, cállese! ¡Cállese! Yo voy a hablar con las directivas de esta universidad para que lo saquen. ¡Abusador! Parce, yo no puedo creer lo que usted me está contando. O sea, es que de verdad esa vieja está mal. ¿Qué dijo Jenny? No sé, yo le mando mensajes, la llamo, le escribo. Pero es que ya no me responde, la mamá le quitó el celular. Parce, de no creer. O sea, ni siquiera sé qué decir. Pablo, es que ella es el amor de mi vida. Siempre la tuve ahí al lado mío, cerquita. Y preciso cuando por fin estamos juntos, se va. Me la quitan, así como así. Parce, mañana pueden hablar fresco. Miran a ver y llevan la relación a escondidas o, bueno, no sé, algo. No, pero es que yo no tengo nada que esconder. ¿Por qué me voy a esconder? Amor. ¿Fuiste a hablar con tu mamá? Manuel, dejemos esto así. Ya todos sufrimos. Mi mamá ya no quiere más. Mamá, sí, pero yo te amo. Nos amamos. Esto no es amor. Todo esto fue un capricho.